Soy Flora Velarde, soy analista del laboratorio de físico-químico responsable de la prueba de extracto seco. Con esta prueba evaluamos la conformidad del producto que cumpla con los requisitos de la norma 06, que tenga un extracto, cuando son tequilas blancos, un extracto menor a 0.3 gramos por litro, y los jóvenes reposados, añejos y extrañejos, no mayor a 5 gramos por litro, y para tequilas con sabor, no mayor a 85 gramos por litro. Esta prueba también es importante, va de la mano con el contenido alcohólico, ya que un extracto mayor al 0.6 gramos por litro afecta al contenido alcohólico y nos indica si la muestra se tiene que destilar o no para obtener el contenido alcohólico real. Para esta prueba utilizamos una balanza analítica, la cual contamos con una balanza de última generación, la cual nos permite una exactitud mayor, que es importante para la incertidumbre de la prueba, ya que la incertidumbre pues nos puede afectar si está dentro o fuera de la especificación. La importancia que tiene esta prueba es para determinar los compuestos no volátiles presentes en el tequila y evaluar con esto la conformidad con la norma 06 del tequila.